El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, como es habitual, Calamocha lo ha conmemorado. La convocatoria organizada por la comarca del Jiloca esta mañana en la Plaza del Peirón ha tenido una buena acogida. Muy interesante. Para hacer un día, un lunes y por la mañana, me parece genial que se hayan podido dar citas aquí muchos vecinos de diferentes localidades. El Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora en recuerdo de las hermanas Mirabal asesinadas en 1960. Lamentablemente, este 25 de noviembre hay que hablar de una nueva víctima de esta lacra, una mujer de 26 años asesinada en Tenerife por su pareja. Con ella ya son 52 en lo que va de año en España, según las cifras oficiales. En Calamocha, la concentración se ha llevado a cabo con colaboración del Ayuntamiento, la Plataforma Feminista del Jiloca, Cruz Roja y la Asociación de Mujeres de la localidad, que ha sido la encargada de poner el lazo morado al bailador de la estatua de San Roque. En las mesas informativas, recursos de los organismos para hacer frente a la violencia contra la mujer, pero también motivos y reflexiones ciudadanas acerca de esta lacra. Si no se celebrara mejor, querría decir que no hay problemas, pero claro, con los problemas que está habiendo últimamente de violencia de género, pues yo creo que hay que hablar sobre ello, sobre todo para que no ocurra. Esto no hay derecho a lo que está pasando en el mundo este con las mujeres, el maltrato de género. Ya es una lacra del siglo que a ver si se corrige de una vez por todas. Nos juntamos todas contra la violencia de género para que, sobre todo la juventud, que es la que va a estar en el instituto, aprendan que no es no y tengan un respeto tanto las mujeres con los hombres como los hombres con las mujeres. La presidenta de la comarca del Jiloca ha puesto voz al manifiesto de esta jornada, donde se esgrimía que la violencia de género es un problema que concierne tanto a hombres como a mujeres y se incidía en cómo afecta a los niños. Hoy y todos los días debemos manifestar nuestra condena absoluta ante la violencia contra las mujeres, porque muchas de las que estamos hoy aquí somos mujeres, pero todos tenemos madre, hermanas, hijas o amigas, y por todas ellas es por las que tenemos que luchar, reclamando una sociedad igualitaria en la que no tenga cabida ningún tipo de violencia contra la mujer. Queremos hacer mención especial a otras víctimas, las más inocentes, las niñas y los niños que a través de la violencia que padecen sus madres o en algunos casos de forma directa a ellos mismos, sufren unas secuelas de esta vivencia que estarán presentes a lo largo de sus vidas. Y para prevenir esta situación tenemos que actuar desde la infancia, enseñar a los niños y a las niñas de nuestro entorno nuevos modelos de ser hombre y mujer, tratando de evitar los estereotipos de género que están en la base de toda esta violencia. El manifiesto terminaba ratificando el compromiso con las víctimas y el rechazo a quienes ejercen la violencia contra las mujeres y animaba a los ciudadanos a no ser cómplices del silencio. El acto ha terminado con el vuelo de globos morados biodegradables por el cielo calamochino. Esta tarde hay más actividades. Tenemos dos cosas. A las 4 de la tarde en la comarca del Jiloca, concretamente en el salón de pleno, tendremos una charla a las 4 de la tarde con unas chicas que vienen desde Fademur. Se llama la charla Prevención y Sensibilidad de la Violencia de Género en Zona Rural, y a las 18:30 en Monreal del Campo tendremos nuevamente la proyección del documental Volar. Lo vi el viernes, me encantó, es algo que realmente como mujer a mí me llegó muchísimo y lo recomiendo a todo el mundo que no falte, de verdad que no falte. La conmemoración de esta jornada se ha extendido a otras localidades como la vecina Monreal del Campo, otras instituciones como la Diputación Provincial de Teruel, y en Calamocha también ha tenido repercusión en los centros educativos como el Colegio Público Ricardo Mayen, donde se ha leído un manifiesto y se ha realizado una carrera alrededor de la pista. Sin final feliz de momento.